Hola, buenas tardes. That's my Spanish. Bueno, pues eso es todo lo que sé decir en I appreciate español. that you'll Sé listen to me in que me English, vais a oír en and inglés I'll try to y be por as lo clear tanto as voy I a can. intentar hablar despacio y ser lo más claro This is a posible. paper Este based es un on some artículo que work, se basa en or un a presentation based trabajo, on some work I've done with una Stephen presentación de un Broadbury, trabajo who que he we were hecho con talking to, Stephen but it's Broadbury de also la based Universidad de Oxford, pero también se on basa The Balance of en Social Order Books, los Distributed libros Outside que North usted American acaba, que Gaps. acaba de mencionar el moderador. Se From the nature trata of long-term de la economic naturaleza performance, del rendimiento económico a but largo instead of plazo, pero talking en lugar de about hablar de why countries por grow qué los faster países or slower, crecen más rápido o we're más going to talk lento, about pues how voy a over the hablarles de long cómo a term largo plazo, what causes qué economic es lo que, growth is not an lo que causa increase el in crecimiento rate, económico, which no es un drives economic incremento growth, en, digamos, la tasa de crecimiento económico, it's an increase in the rate of growing, o la tasa, sí, la but a tasa de crecimiento reduction in the económico, sino rate una at which reducción en la economies tasa grow, en la que se and that retraen is las what we economías y la expect to frecuencia en la que happen. se retraen. And Y, so por it lo turns out to tanto, be a very parece ser simple math arithmetic que problem. es un problema There's aritmético muy no fácil, es decir, high-tech no hay una machineries tecnología o alta or tecnología, theoretical models. ordenadores o We just add up the numbers descubrimientos and see revolucionarios, this simplemente reduction in trade sumamos 2 más 2, vemos que hay begins to cause minor economic growth una and development. pues reducción If en la that's the retracción, lo que case, causa el we crecimiento. Y could si invest sucede so esto, much y hemos intellectual invertido resources and muchos research recursos into intelectuales growth para comprender el and very little to crecimiento understanding y muy inflation, poco para we may entender la not actually retracción, pues understand how quizás economies should no grow or intentamos societies cómo should hacer que la develop. economía crezca y pueda So the first desarrollarse. part Por of lo the talk tanto, la is primera speaking parte de about la the new charla se va a economy, centrar en what las we've cifras y learned en from the lo que long-term podemos story, aprender de la historia, going back a as largo far as plazo, 1300, remontándonos some of Leandro's analysis of the same time. And then in the second part, al I'll talk 1300, about y the causes hablaré of también de las reduction in causas trade. de por Why qué se is it that reduce, the por qué se balance starts ralentiza to be esta worse? Okay. reducción. We'll Esta talk about retracción, voy a cost hablar también de increase algunas by alternativas como la structural economies, how the tecnología, shift from agriculture to cómo industry, ha pasado la economía de una reducing economía demands, basada en la population agricultura growth, a una economía basada en or la the decline of industria laws. o del Turns declive out, I'm not going to spend very much time y talking about this el because it really lacks surgimiento consistent del mundo del framework. trabajo. Pero no voy a hablar mucho de esto porque no Instead, tiene I'll mucho talk que a ver little con bit la about how retracción. Voy a hablar un institutions poco de las evolved instituciones, in eso the sí, modern y de world, cómo en el mundo moderno, harder to say, es in the developed en el world, mundo countries that desarrollado, have digamos, managed los to países que sustain han economic conseguido growth conseguir un are crecimiento all of the sostenido systems that have been able económico to move han sido países que han conseguido towards avanzar hacia las goals that treat normas everybody the same. impersonales, normas que Now, tratan a todo el mundo obviously, igual. no Ahora, society en ninguna sociedad, are desde there any luego, rules no hay that ninguna completely norma apply que sea perfectamente But igual in o some societies, there's almost no justa, rules. pero That hay algunas who sociedades en you las are, que, your social pues, identity really matters. realmente importa mucho cuál And es tu identidad social, that was in quién part what eres. we Y esto discussed es lo que in hemos The Balance of Social lo que Order, why comentábamos en el primer in libro, some es decir, por qué en societies algunas identity sociedades matters so la much identidad es that tan personal importante que necesitas relationships una are relación difficult to personal maintain, con la gente, saber and how quiénes that son reduces y likelihood cómo esto of permite a violence las sociedades or controlar la violencia, relationships ¿no? between Construir relaciones entre la gente. people. Y voy a hablar de esto también. And when you see Y that, then cuando vemos if you esto, have a society si in which tienes una social sociedad en la relationships cual las depend razones on who you sociales know dependen de a and the quién person you conozcas y know, de la it's identidad personal, impossible that rules es should imposible apply tener the same. reglas que traten a todo el mundo If igual. I don't know who you No are, sé quién I'm not going eres, to treat you por the lo same tanto no te voy a tratar de la as misma a citizen. forma. Of course, there's hello, comrade. Porque, That made it pues, work out so well. aquello de los camaradas no funcionó muy bien en algunos casos, pero la idea de tratar a todo el mundo de la misma forma tiene un efecto espectacular sobre la dinámica con la que funciona la sociedad. Por lo tanto, en la primera parte voy a hablar de la retracción, en la segunda parte voy a hablar de la dinámica, voy a hablar de cómo las sociedades pues, se desempeñan con el tiempo. Por lo tanto, esto es muy sencillo, aunque parece difícil. Voy a hablar, cuando hablo del rendimiento o del económico, hablo de la tasa de crecimiento del ingreso per cápita a largo plazo, 40 a 50 años. Cuando hablo de la tasa en crecimiento, será la tasa de crecimiento de la economía cuando la economía está creciendo. Y la tasa de retracción es la tasa media de retracción de la economía cuando la economía se retrae. Y luego la frecuencia de crecimiento es la cantidad de años en la que, pues, en la que aumenta el ingreso per cápita. No es muy complicado, aunque lo parece. Y es posible, pues, decir que la tasa a largo plazo de rendimiento económico G simplemente es una media ponderada de las tasas de retracción y de crecimiento ponderadas por la frecuencia de ambas. O sea que si creces con más frecuencia, creces más, y si te retraes con menos frecuencia, creces
te retraes menos. Y aquí vemos cómo sería la fórmula. Tenemos también la frecuencia de retracción por la tasa de retracción. Y esta es una identidad, no hay nada especial. Y queremos saber qué parte del desempeño de la economía en el tiempo la causa el crecimiento y qué parte la causa la retracción. Pensamos en los ingresos per cápita antes de 1800. El crecimiento y la retracción se cancelaban la una a la otra porque había muy poco crecimiento económico o retracción. Pero desde el año 1800 las tasas de crecimiento despegaron en algunos países. Y cuando digo despegar, no me refiero a un 10% como en China. Me refiero a 1,5%. Estados Unidos crece a 1,5% por año desde el año 1840. Y así nos hemos convertido en un país muy rico, creciendo muy poquito, muy lentamente, a lo largo de un largo periodo de tiempo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De lo que voy a hablar nos va a dar una idea cuantitativa para esta intuición de que un crecimiento lento pero continuado es la receta para enriquecerse. No crecer rápido en un periodo corto de tiempo y luego retraerse. Entonces, voy a hablar de tres conjuntos de datos. Esto procede de las tablas del PenWorld desde el año 1950 al año 2011. Se va a publicar una nueva versión que va a cumplir más años. Tenemos datos sobre 141 países. De todos ellos tenemos datos desde 1970. Y lo que nos muestra esta tabla es la aportación al crecimiento, es decir, la tasa de crecimiento por la retracción, por la frecuencia de crecimiento en la primera columna, la aportación de retracción, que es la frecuencia de retracción con la tasa de retracción en la segunda columna. Entonces, estas son las cifras que realmente queremos analizar. Si pensamos, bueno, en los países están divididos por ingresos. La columna de superiores de los países de ingreso per cápita de $20,000 por año. Luego vamos bajando 10 a 20,000, 5,000 a 10,000. Y vemos que no hay una relación real entre la aportación de crecimiento y el nivel de ingresos. De hecho, hasta cierto punto, el grupo de países que crece más lentamente son los más pobres, pero luego los que vienen después son los que ganan más de 20,000 al año. Es el grupo más rico. Entonces, y no hay realmente mucha relación entre lo rico que eres y cuánto el crecimiento contribuye a tu crecimiento. Sin embargo, la clave es que en la segunda columna según te vas haciendo más pobre, la retracción contribuye más a tu baja tasa de crecimiento. En la tercera columna, este es el rango neto, la tasa neta del cambio en el año 1950-60 hasta llegar a 2011, en este periodo de 50 años, cuánto has crecido, ¿verdad? Entonces vemos en la tabla que la tasa neta de cambio de crecimiento para los primeros tres grupos es similar, lo cual significa que los ingresos en el mundo se están separando cada vez más, porque si tienes un ingreso de $40,000 y creces un 2%, pues tu ingreso crece 5 veces más que los del grupo inferior. Y luego en la parte inferior la cosa empieza a hacerse más pequeña. ¿Y por qué? Por la retracción. Las variaciones en la tasa a la que creces no explican nada. Realmente, son las variaciones, lo que importan son las variaciones a la tasa en la que te retraes. Quizás esto puede ser un corte transversal, y lo es, pero es una muestra de países a finales del siglo XX, y quizás hay mucha retracción en los más pobres, porque quizás esta sea una característica de los países pobres. Pero ¿cómo desenmarañamos esto? ¿Crecen porque se retraen porque son pobres o son pobres porque se retraen? Entonces, lo que queremos hacer es analizar países a lo largo del tiempo. Y aquí vemos, bueno, pues nuevamente hablo antes y luego muestro las imágenes. Pero bueno, aquí vemos que el crecimiento está relacionado con los ingresos, pero la retracción está negativamente relacionada con los ingresos. Aquí vemos un periodo más largo de tiempo que se centra en el mundo desarrollado, los países de la OCDE y básicamente Europa más Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Estos son datos recogidos por Madison. Parte fueron
pues cálculos y partes. No, pero esto nos da a la parte de arriba la tasa de crecimiento en estos periodos que vemos: 1820, 1870, 1870, 1910, 1910, 1950, 1950, 2008. Como vemos en la parte superior, en estos 18 países, el periodo que crecieron más fue el último periodo, el periodo de 1950 a 2008. Por lo tanto, estos son países que empezaron a crecer en el siglo XIX, crecían un 1,4, 1,3% anual, pero en las siguientes dos filas nos da la aportación del crecimiento de la retracción. Vemos los países que crecen, vemos la tasa de crecimiento por la frecuencia de crecimiento, y en en la retracción vemos lo mismo. Y en los periodos de tiempo nada sucede a los países en cuanto a la aportación al crecimiento, pero la aportación a la retracción de hecho sube, aumenta entre el 1910 y 1950, que es el periodo de las dos guerras y la Gran Depresión, donde se produjo mucha retracción y también mucho crecimiento. Y luego aquí la diferencia entre esta cifra y esta otra es lo que explica el incremento en el crecimiento, es decir, la reducción en la retracción. Y de hecho lo que sucede con estos países es que según empiezan a crecer, las tasas de crecimiento y las tasas de retracción se reducen. Por lo tanto, como veremos en la siguiente tabla, a lo largo de periodos largos de tiempo, en países desarrollados, crecen un 5% o 6% al año y tienden a retraerse también un 5 o 6% al año. Y si crecen en la primera mitad del año o en la segunda mitad del año, pues si crecen dos tercios del año o un tercio del año, dependen de esto depende si tienen un crecimiento neto o no. Las tasas de crecimiento van bajando, o sea que la contribución del crecimiento no es positiva, sino que es posiblemente negativa. Lo que explica todo es la tasa de retracción. Y aquí vemos un ejemplo en la gráfica de la pantalla. Por lo tanto, esta es una tabla pues que tiene demasiadas cifras, pero son datos que proceden de Leandro para España, para el Reino Unido, C. Bradbury, y para otros autores, nos han aportado datos de Holanda, datos de Italia. Y aquí tenemos datos desde 1270 a 1348, la primera columna, en base a una variedad de estimar los ingresos, hasta 1870. Y en la siguiente diapositiva nos centramos en 1650 hasta 1870. Y por lo tanto, si nos fijamos al Reino Unido, la tasa de crecimiento de 1650 a 1700 fue de un 4% anual, cuando la economía crecía un 4%. La tasa de retracción era de un 3%. Entonces, la tasa neta de crecimiento en este periodo hasta 1700 fue de un 1%. Pero fíjense que crecían muy bien. Cuando crecían estupendamente, crecían de verdad. Por tanto, no era como en la Edad Media o antes, que cuando no crecían se debía a que no había crecimiento. Crecían rápido, pero se compensaba este crecimiento por una retracción al mismo tiempo. Por lo tanto, según vamos viendo las cifras de la tabla, en cada periodo de 50 años vemos el crecimiento medio, la aportación de crecimiento medio, y vemos que baja, vemos que va bajando. La aportación de la retracción también se reduce. Y el incremento de la tasa de crecimiento, bueno, no hay mucho crecimiento, no aumenta mucho la tasa de crecimiento, pero a ver, lo voy a decir otra vez. No hay un cambio en la tasa de crecimiento, es un no cambio. El crecimiento baja y la retracción baja. Esto suele ser la historia. Cuando llegamos a la época moderna, el crecimiento se ralentiza y la retracción se ralentiza. La razón por la que hay crecimiento es porque la retracción cae más que el crecimiento. Aquí tenemos las cifras para España, y vemos lo mismo. Hay una caída muy grande en la retracción. Por tanto, cuando nos fijamos en esos países, el crecimiento se está convirtiendo en algo menos positivo en este periodo desde 1650 a 1700. Y por lo tanto, según los países crecen menos o más lentamente, pues se retraen aún más rápidamente. Por tanto,
Si volvemos a esta imagen, vemos aquí este periodo de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, registraron el crecimiento más rápido, la retracción más rápida. Y si restamos las cifras, vemos que hay periodos en la historia en los que hay altas tasas de crecimiento, típicamente son periodos donde hay altas tasas de retracción. Ambas están relacionadas. Voy a hablar un poquito más acerca de lo que significa todo esto, pero según llegamos al comienzo del periodo moderno, empezamos a conseguir crecimiento. Y lo que vemos es, no es que las tasas de crecimiento suban, efectivamente bajan, pero son las tasas de retracción las que bajan un montón. Bien, entonces, las tasas de crecimiento y de retracción han sido variables, siguen siendo variables actualmente en países menos desarrollados. Los países menos desarrollados crecen a una tasa de 5 o 6% cuando crecen y se retraen a un 5 o 6% cuando se retraen. Los países de renta media pues han reducido la tasa de retracción, pero básicamente han reducido la frecuencia de retracción. Los países en la parte inferior de la distribución de ingresos crecen tan rápidamente como se retraen y se retraen tan frecuentemente como crecen, lo cual explica por qué tienen ingresos per cápita tan bajos. Mejorar el resultado económico, el rendimiento económico, no es porque hay unas tasas de crecimiento cada vez mayores, sino por una disminución en las tasas de retracción de la economía. Y de hecho, el resultado económico se ve afectado más que nada por las tasas de crecimiento más cortas en el tiempo, que están reduciéndose en lugar de aumentando. Yo no sé si tienen ustedes algunas preguntas sobre estas cifras, sobre estos números. O sea que esto sin lugar a dudas es un crecimiento sostenido. La cuestión es si el crecimiento sostenido está compuesto de tipos de crecimiento crecientes o no. Entonces, y la respuesta es que claramente no. Entonces, cuando vemos el crecimiento sostenido que comenzó para Gran Bretaña y Estados Unidos en el siglo XIX y para otros países en el XX, es que las tasas de crecimiento caían, pero también las de retracción y la frecuencia de las tasas de retracción, eso es lo que producía un mayor crecimiento. O sea que no es que tengan un mejor resultado cuando se crece, sino por una reducción de los resultados cuando se retrae. ¿Ha sido eso una pregunta? ¿Tenía usted una pregunta que hacerme? Bien, yo realmente no tengo un doctorado en economía. Yo, todos estos modelos de los que oímos del capital, el input y crece la economía, o sea que por lo tanto esto puede ser mejor o peor, pero rara vez es negativa. Y cuando vemos las cifras vemos la retracción, y lo que ocurre en el mundo actualmente es que cae la tasa de retracción y esto es lo que produce el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo comprendemos cómo algunas economías consiguen retraerse menos frecuentemente? Bueno, ¿o por qué lo hacen más primero? Y luego conseguiremos entender por qué lo hacen menos en su pleno crecimiento. Entonces, respondiendo a la pregunta, no se trata de conseguir crecer más rápidamente, sino una cuestión de hacer que se retraigan menos. Y si lo que somos es economistas, jamás aprenderemos la respuesta a esto. Es simplemente porque no consideramos el problema de esta forma, porque no hemos visto las cifras y suponemos que cuando las economías empiezan a crecer es porque hay aumentos en su tasa de crecimiento mantenido. Porque si calculamos las diferencias a largo plazo, entonces la tasa de crecimiento a largo plazo ha subido, pero no porque las tasas de crecimiento hayan subido, sino porque han caído las tasas de retracción. Entonces, lo que yo quiero hablarles es un marco muy sencillo de crecimiento smithiano. Adam Smith identificó las ganancias del trabajo y cómo podemos hacer un mercado más grande y permitir una mayor especialización, una división del trabajo y obtener más resultados de la misma cantidad de recursos. También hay cambio tecnológico, nuevas máquinas, nuevos aviones, automóviles, nuevos telares, todo esto contribuye. Pero cuando vemos las fuentes de crecimiento, si tomamos, por ejemplo, la tecnología,
podemos medir para algunos países la productividad de los factores de producción y esta resulta que es muy baja y no cambia demasiado con el proceso de retracción, es decir, que la productividad no se ve incrementada de golpe en el momento moderno para impulsar el crecimiento. Podemos decir que la agricultura y el cambio de la agricultura, que es cíclico, la industria podría ser la causa de una reducción de la reducción, porque la agricultura depende del tiempo, el tiempo es muy variable, por lo tanto puede cambiar mucho, pero tenemos las cifras para Inglaterra y vemos la variabilidad de la agricultura, que es altamente variable, de hecho incluso en el mundo moderno el output de la agricultura sube con la misma frecuencia con la que cae debido al tiempo atmosférico, pero cuando tenemos en cuenta la contribución de la agricultura al crecimiento, decimos esa parte de la agricultura vamos a considerar que se mantiene constante. Entonces vamos a ver ahora la retracción en oposición a la constante de retracción y vemos qué es lo que ocurre con la cuota, con la parte, la contribución de crecimiento a la agricultura está todo en la parte de retracción, aunque la agricultura es altamente variable, se retrae menos en el mundo moderno de lo que lo hacía en tiempos pasados. Entonces, la industria es un poco la excepción. El comercio tiene una tasa de crecimiento muy rápida, pero tiene una enorme variabilidad. Puede hacer el mismo tipo de cosas porque crece más que se retrae. Bueno, pues resulta que las variaciones dentro del comercio, no la cuota de comercio que explica el resultado económico a lo largo del tiempo, la manufactura, la industria, es exactamente los lugares que obtienen crecimiento positivo. Es decir, que a largo plazo los aumentos en manufactura es la porción de crecimiento, es la que contribuye al crecimiento a largo plazo. Entonces, si vemos ahora la tecnología, esto no funciona demasiado bien, tampoco en cuanto a la retracción, el cambio estructural tampoco, algo sí sobre la manufactura, el cambio de la agricultura tampoco, porque la agricultura sigue siendo, como hemos dicho, altamente variable. Y si vemos las teorías malthusianas, tenemos sociedades que pasan a través de ciclos malthusianos en que caen los ingresos y entonces se supone que tengan una población más estable y un output más estable y menos refracción, pero cuando vamos y lo estudiamos, que es lo que ocurre, vemos que en España, por ejemplo, una economía en que la economía se está reduciendo, los ingresos suben porque no es una economía reducida a la extensión de terreno. En Inglaterra vemos que los ingresos están subiendo según la población, también aumenta. O sea que tenemos una menor mortalidad, una mayor fertilidad y esto ocurre al mismo tiempo que los ingresos en Inglaterra crecen. Y cuando entre la transición democrática, entonces es cuando la economía empieza a hacerse más lenta. O sea, que el ciclo malthusiano que produce las fluctuaciones dice que cuando la población sube, los ingresos suben, bajan. Pero no, esto no es lo que vemos. Es cierto que hay ciclos malthusianos, si vemos, por ejemplo, el caso de la peste negra, pero a lo largo del tiempo podemos ver en España, Italia, los Países Bajos e Inglaterra, que los factores malthusianos no son dominantes. De hecho, el crecimiento moderno se produce porque ha conseguido romper el ciclo malthusiano. Y lo mismo con las guerras. A veces hay más guerras, otras veces hay menos guerras. Las guerras tienden a ser muy disruptivas, pero no existe ningún beneficio sistemático. No es como si tenemos una guerra, matamos a mucha gente y aumentan los ingresos y viceversa. No. La guerra crece, o sea, produce más crecimiento y también más retracción. Por ejemplo, Alemania en los 20 y los 30 del siglo pasado tuvieron una experiencia de crecimiento negativa y después se pusieron al día. Se habló de la subida y la caída de las naciones y cómo Alemania y Japón subían rápidamente, entre otras cosas porque habían sido muy pobres anteriormente. Lo cual quiere decir que la guerra tiende, bueno,
contribuye a la variación, a la variabilidad, pero tiende a no explicar estos patrones diferenciales de crecimiento y retracción. Produce ambos. No hace que el crecimiento sea mayor ni la retracción sea menor o mayor, sino que no se trata de un patrón persistente, pueden ocurrir ambas cosas. Y en un mundo smithsiano, donde tenemos la dimensión de la economía, y voy a hablar de la tecnología y de la guerra, y Malthus habló simplemente de qué ocurre en una economía de unas ciertas dimensiones en función de sus conexiones. Entonces, tenemos las élites, que podrían ser, yo qué sé, los aristócratas, los hijos del rey, aquellos que han subido a través del sistema y tienen un mayor control de los recursos. En un sistema económico, en el sentido smithsiano, la gente que está en el núcleo del sistema son típicamente las élites, los que controlan el movimiento de bienes y servicios para apalancar su posición. Por lo tanto, tenemos élites económicas, podemos llamarlas también sociales, en fin, y voy a señalar hasta seis. Suponemos que existen reglas impersonales que tratan a todo el mundo de la misma forma, de tal manera que las élites pueden hacer reglas basadas en contratos que se cumplen y tienen 30 posibles combinaciones. Y volveré a esto dentro de un momento, pero bien, estos son todo contratos que pueden ser redactados por estas élites y no consiguen el contrato que quieren para sí mismos, pero pueden comprar una póliza de seguros, lo que sea, pueden básicamente rellenar todos los espacios. Supongamos que tenemos un sistema en que hay reglas y las reglas se cumplen, pero nos encontramos en un entorno en que los individuos poderosos son peligrosos. O sea que creamos una situación en que estamos un poco en las manos de las élites. ¿Qué es lo que podemos hacer para prometer no pelearnos? Entonces, lo que se hace es que todo lo que está a este lado de la izquierda y todo lo que está a la derecha le pertenece a Leandro, pongamos. Leandro y yo prometemos no pelearnos. Si yo me peleo, ¿qué es lo que ocurre con la productividad de mi gente? Pues cae, baja. ¿Y quién carga con el coste de esto? Yo. Yo, porque soy el dueño, digamos. Entonces Leandro puede ver que yo tengo un incentivo para no luchar, porque tenemos unos derechos de propiedad y la gente, la tierra, los edificios que nos rodean, yo voy a tener que pagar un coste si esto va mal. Entonces, esto no es un acuerdo perfecto, pero ofrece estabilidad en un mundo donde hay retracción continuamente. El problema es que tenemos que ser Leandro y yo. No podemos simplemente elegir a alguien al azar para que esto funcione. Por lo tanto, en este tipo de sociedad podemos tener reglas. Por ejemplo, algunos serán jueces, otros sacerdotes y participar en el sistema, pero cómo se escribe y se aplica esta ley dependerá de la identidad. Algunas personas tendrán privilegios, nadie va a ir andando marcha atrás porque no se le puede dar la espalda al rey, o por ejemplo, todo el mundo reconoce el derecho a la propiedad privada y la obligación de pagar impuestos, pero también va a haber una aplicación sesgada de un contrato. Es decir, que redactamos un contrato, yo qué sé, una nota de pago, y cuando llegamos al tribunal, entonces el juez va a ver si uno está en la familia, el juez va a ver si uno está en la familia correcta y gana, o si está en la familia equivocada y pierde. O sea que utilizamos esas organizaciones para que ofrezcan algún tipo de orden social. Y entonces ponemos tener reglas y parte de las reglas se cumplen, pero el lado más poderoso es el que gana. Podemos contar con ello. Entonces, vamos a ordenar las élites por su estatus, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y lo que esto hace es que cuanto más privilegios tengamos, menos capaces somos de atarnos por un contrato legal. De tal forma que vamos a decir que esta es una nota de un pagaré, y esto se llama la teoría de la firma. O sea que Leandro
va a ser uno de mis socios en el negocio. Ambos hemos invertido dinero, ambos trabajamos, pero hay algo que es difícil de observar, porque Leandro hace algo que es muy fácil de observar. Por lo tanto, a él no le preocupa si yo trabajo mucho o no. Y yo voy a trabajar, pero parece que estoy sentado allí y a lo mejor no estoy trabajando tanto y él no sabe en qué medida estoy trabajando. Entonces lo que yo hago, y yo puedo ver si Leandro está trabajando mucho o no, entonces yo cojo mi talonario y le doy un cheque por 50.000 euros y Leandro pone el cheque en su bolsillo, es como un pagaré. Y mientras el coste para mí de suministrar el esfuerzo sea inferior a 50.000 euros, y mientras el valor para Leandro de nuestra relación valga más de 50.000 euros, hemos resuelto el problema en la firma. O sea que este pagaré o este cheque puede, de hecho, porque Leandro lo conserva en su bolsillo y el acuerdo es que él no lo va a cobrar a no ser que él piense que yo no estoy haciendo bien mi trabajo. Y este pagaré o este contrato con terceros nos permite tener una relación. Pero aquí tenemos el problema, porque todo nos lleva a lo mismo. Las reglas de los pagarés son siempre las mismas, no importa si Leandro es el poderoso o lo soy yo, porque si vivimos en un mundo ideal, Leandro. Yo soy Leandro de la Escosura y yo soy John Walls. Entonces, cuando vayamos al tribunal, eso no va a importar, pero él va a ser más poderoso que yo. Y si yo tomo el cheque de Leandro, no voy a poder conseguir cumplir ese contrato y entonces nuestra relación se habrá roto. Él puede coger un cheque de mí y entonces lo podrá hacer cumplir. Y puesto que yo sé que no le puedo llevar a los tribunales y hacer que eso se aplique, pues empiezo por no aceptar ese pagaré para empezar, o ese cheque. Y lo que ocurre es que el número de acuerdos entre las elites que se pueden llegar a alcanzar, ahora que lo tenemos todo en orden, pues se asemeja a este dibujo. Por lo tanto, aunque tenemos una regla que se aplica basada en identidades, si tenemos la mitad de intercambios que hemos tenido en la economía impersonal, la élite más poderosa puede utilizar este pagaré para resolver el problema del contrato, porque no puede ser aplicado en contra suya. El menos poderoso puede utilizarlo para resolver el problema. Pero suponemos que vamos a ver contratos, pero el nivel de ingresos en el mundo de las identidades sería menor, porque solo la mitad de los posibles intercambios pueden ser apoyados. Será un mundo estable, sin reglas de imposición de cumplimiento, no serviría. La sociedad impersonal de las reglas, ceteris paribus, disfrutará de un mayor nivel de ingresos. ¿Qué ocurre con las relaciones entre dos grupos que se degradan, que se rompen? Ciertamente hay una regla de identidad que no existe tengamos identidades. Si dejamos que las identidades cambien de vez en cuando, un grupo sube, el otro baja, yo no voy a saber si voy a estar arriba o abajo, y como resultado el valor de este pagaré va a ser muy poco debido a la incertidumbre que vamos a tener de cara al futuro. Por lo tanto, piensen ustedes en Turquía en la actualidad. ¿Quién va a acabar a la cabeza? ¿Quién va a acabar arriba? ¿Van a ser los que estén a favor de Erdogan o en contra de Erdogan? ¿O puede que estemos a favor de Erdogan, pero él no esté con nosotros? Entonces, este tipo de sociedades en que las posturas sociales y las identidades cambian crean incertidumbre en todo, aparte de los pagares. Y puede haber conexiones que sean mantenibles si las reglas fueran las mismas para todo el mundo, pero si no están disponibles, entonces las identidades no van a importar. Supongamos que hay dos grupos, los Capuletos y los Montescos, y comercian entre sí,
pero claramente son grupos distintos. Entonces las AES son los Capuletos y las BES los Montescos. El Capuleto más poderoso es más poderoso que el Montesco más poderoso. Entonces intercambian entre las familias. ¿Y qué ocurre si las relaciones se degradan? Los Capuletos y los Montescos no van a comerciar entre sí y por lo tanto vamos a tener una coalición o una colisión de la estructura en que mi identidad social va a depender de la gente con la que esté asociado, a Leandro y a las personas que están de este lado, que algunos de ellos son elites, son parte de los que apoyan a Leandro, y yo tendré a mi parte y los que me apoyan a mí, y súbitamente, si las relaciones entre Leandro y yo se rompen, entonces las relaciones entre ambas partes también se romperán, y en ese caso necesitamos saber de qué lado nos encontramos. Y en España este es un problema particularmente importante. En el siglo XX es importante saber en distintos momentos en el tiempo donde se encuentra cada uno, y además los lados no han permanecido firmes durante el siglo XX, sino que se han ido desplazando. Entonces esta es la posibilidad. Entonces un pequeño cambio en poder puede producir aquí una retracción smithsiana. Bueno, no tenía la intención de hacer esto. Entonces pensamos en que este es el mundo que no tiene capacidad de hacer conexiones entre las élites, y entonces se está retrayendo, y en cambio en esta dirección las economías crecen y pueden retraerse y crecer con mucha facilidad. Es decir, que no hay ninguna vía para esto, no existe una parábola balística para ello, en que todo permanece constante, porque nos encontramos en un mundo en que las reglas de identidad realmente importan. Esto yo lo llamaría un estado natural, donde la fuente del orden social no son las leyes ni las reglas, sino las relaciones personales entre las organizaciones. En Madrid, en el 1500, no se conocía a todo el mundo que vivía en Madrid, pero siempre se conocía a alguien que estaba conectado con un grupo, con otro grupo, y había gente que sabíamos quiénes eran, aunque no nos cruzáramos con ellos. Era una sociedad basada en identidades. Cuando el valor de la identidad social cambia, entonces súbitamente se desvanecen en el aire y la economía se retrae. Puede ser una duda de quién va a estar a la cabeza o quién va a estar arriba la semana que viene. Este tipo de mundo hace que haya que ponerse constantemente al día, porque cuando se pasa de esto a esto a esto otro, la economía se hace más productiva. No va a ser más productiva porque tengamos más mano de obra, sino porque tenemos mayor conexión y mayores relaciones. Yo crecí en los Estados Unidos y es difícil para mí imaginar encontrarme en un sitio como Siria. Para mí es muy difícil porque yo nunca he vivido en un sitio donde tuviera miedo de mi integridad física, no sé, que me metiera en un mal barrio. Pero no pensaba nunca que mi sociedad se iba a degradar y que la gente iba a empezar a matarse unos a otros. Evidentemente, esta es una historia muy sencilla, de escribir un pagaré, pero hay todo tipo de relaciones en la sociedad en que si yo necesito saber quién es usted, no voy a tratar con usted a no ser que sepa quién es. Y quizá necesito saber de qué familia procede, de qué región geográfica, cuáles son sus identidades étnicas y religiosas. Estas sociedades van a verse sometidas a mucha retracción si hay cualquier cambio de identidad. Y en las de la regla impersonal no se puede eliminar los shocks, ni las malas opciones, ni los fallos en la cosecha tampoco, ni la degradación económica, ni la crisis del 2008. O sea que no hay nada sobre las reglas de sociedades impersonales que las hagan más estables en términos de shocks.
a la economía. Pero lo que es más estable es que cuando hay shocks en la economía, cuando hay shocks en la economía, esta matriz no cambia. No hay ninguna relación que se haya puesto en situación de riesgo. Puede que haya relaciones que estén basadas en personalidades, etcétera, pero las relaciones que están basadas en el cumplimiento del pagaré continúan. Por lo tanto, en el 2008, como resultado de la crisis, Goldman Sachs, 300 mil millones de dólares o algo así, porque habían tomado valores de hipotecas que sabían que no eran buenas, y entonces después les demandaron antes de que se lo contaran a sus clientes. Y si pensamos en lo que Goldman Sachs dijo cuando estaban siendo perseguidos por la ley, dijo: no vamos a cumplir con nuestras obligaciones sobre el banco de hipotecario. Ya saben ustedes lo que es que la gente saca hipotecas. Y entonces Goldman Sachs cogía 1,000 y las ponía en un paquete. Y entonces no conocían los casos de las 1,000 hipotecas, pero Goldman Sachs nunca ha querido crear dudas en que no iba a cumplir con los términos de las hipotecas en este paquete. Goldman Sachs lo que dijo es: queremos que la matriz siga estando llena, queremos que todo el mundo pueda comerciar con todo el mundo, porque si todo el mundo no puede comerciar con todo el mundo, entonces no podemos tener una seguridad en las hipotecas, porque entonces tendríamos que conocer realmente el nombre de cada una de las personas en este paquete. Entonces, tener reglas que se aplican por igual a todo el mundo hace que el negocio de valores sea posible, que la gente contrate, y el shock no afecta la relación porque hay un tercero que impone o aplica estas leyes. Muy bien, no sabemos realmente por qué las sociedades son tan vulnerables a la retracción. Os he dado algunas ideas y ahora estamos hablando de por qué las sociedades podrían ser menos vulnerables a esta retracción. Quizás el Estado de Derecho puede hacerlo, la confianza pública, todo ese tipo de cosas. Pero lo que sucede es que las relaciones a nivel micro en las que entran las personas son más estables, porque las reglas se siguen aplicando. Ahora, si sucede eso, ¿cuándo surgen estas sociedades? Bueno, surgieron hace unos 200 años, al mismo tiempo en que comenzó el crecimiento económico moderno. Por lo tanto, Estados Unidos, que es el caso que conozco mejor, en 1840 empieza a escribir constituciones que exigen leyes generales y reglas impersonales. Es decir, que no se puede, la legislatura del Estado tiene que tener una ley general para distintos tipos de operaciones. Antes se promulgaba una ley especial. Entonces, aunque la legislatura fuera muy generosa a la hora de promulgar leyes, puede haber gente que se vea lesionada y pueden de alguna forma derogarlas. Antes podías ir a los tribunales y conseguir un divorcio o ir a la legislatura. Y si te casabas con alguien de una familia muy poderosa, pues era muy probable que perdieras el caso. O sea que ahora, en lugar de unas reglas para divorciarte, no depende de tu identidad. Es la misma regla para todos. En el estado de Indiana, en 1951, aplicó esto a varias cosas, no solamente los divorcios. Después de 1840, Estados Unidos empieza a crecer. Esa fue la primera vez que vemos este crecimiento del 1,5 per cápita. Y aunque Estados Unidos ha tenido muchas fluctuaciones financieras, no ha tenido más guerra civil, no han caído los gobiernos, no han tenido manipulaciones flagrantes de la economía, que sí vemos en otros países. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué las élites establecen reglas que... ¿por qué renuncian a promulgar reglas que les favorecen para promulgar otras que son impersonales? Bueno, quizás, dicen los economistas, que estas élites
antes, pues lo hacen por razones identitarias. Es decir, si abandonan sus privilegios, tiene que ser por algo, tienen algo que ganar. Esa es la diferencia entre esta gráfica y esta otra gráfica. Porque lo que he hecho aquí en la parte superior es colocar todos estos unos, porque estos son los contratos que las élites potentes suscriben si hay leyes impersonales. Y aquí está el número de contratos que las élites pueden suscribir si hay leyes de identidad. Esa es la paradoja del privilegio. El privilegio es un privilegio, ellos están mejor, pero hay cosas que no pueden hacer. No pueden utilizar las leyes para atarse porque son poderosos. Entonces, las ganancias no son simétricas. Me quedan un par de minutos. Entonces, gracias por escucharme, ante todo. ¿Y cómo racionalizan todo esto? Hemos estado hablando del concepto del liberalismo. Hablemos de Adam Smith. La riqueza de las naciones se escribió en 1776 y la gente le criticaba por ser francófilo. Pero no es el típico de interpretación moderna que tenemos de la obra. Lo que sucede entre 1776 y 1826 es que la gente empieza a leer e interpretar a Adam Smith de forma diferente, y las élites británicas y las europeas que les preocupaba lo que Adam Smith había dicho en 1776, ahora lo interpretan de forma tal que dice, bueno, tenemos que tener gobiernos que no creen corporaciones con privilegios, leyes que traten a todo el mundo igual, gobiernos que no otorguen privilegios a un grupo frente a otro, para tener estabilidad política. Y el trabajo en el que yo he trabajado con el profesor North y el concepto de la corrupción sistemática dice que muchas sociedades, pues el sistema público, pues indica que de alguna forma no, los actores tienen que ser impersonales. Y no puedes tener reglas de privilegio porque no sabes con quién estás tratando. Al principio del siglo XIX, los que leían a Adam Smith decían que necesitamos un gobierno que trate a todo el mundo igual. Pero no eran... eran personas que querían comerciar, querían desarrollarse, y las élites que antes habían tenido privilegios se dieron cuenta, de una forma bastante inteligente, que tenían que avanzar hacia unas reglas que ofrecieran las mismas protecciones a todo el mundo. Realmente lo que querían decir en Estados Unidos, Tom Jefferson, George Washington, todos ellos tenían esclavos, por cierto, que no eran libres. Por lo tanto, decían, las reglas impersonales no significan que sean impersonales para todo el mundo. Eran las reglas que fueron impersonales para las élites. Hay que reglas que traten a todas las élites de alguna forma. Esto no suena muy progresivo, muy progresista desde el punto de vista moderno, porque las élites tenían privilegios, pero decían, tenemos que cambiar nuestros privilegios de forma que un grupo de élites no sea más privilegiado que otro. Es una forma de crear igualdad, pero siempre entre las élites. Y es interesante, ¿no?, la palabra igualdad saliendo de la boca de una persona que tenía esclavos. Porque lo que querían decir es que, pues, vamos a ver, todas estas las personas que ahora mismo tienen derechos de ciudadanía tienen que considerarse iguales y vivir en una sociedad en la que las élites no se trataban de forma igualitaria. Si tenías pues unas acciones en una compañía en la que el rey tenía acciones, pues te iba bien. Pero si la empresa pues quebraba, ¿quién iba a recoger sus dineros antes? Pues el rey. Y pues lo más probable es que a ti, después de la quiebra, no te tocara ni un duro. Entonces el rey dijo en ese momento, vale, os prometo que me voy a poner a la fila como todo el mundo. Aunque esto, bueno, esto podía ser más o menos creíble, no, desde luego no en el siglo XIX. Pero cuando el rey hizo esto, ¿qué pasó con el valor de las acciones de todo el mundo? Pues subió mucho. Pero no estoy diciendo que
Pues vamos a estar en una situación en la cual el rey de España diga, voy a ceder mis, voy a renunciar a mis acciones. No, pero en algún momento en el siglo XIX, según la sociedad empezó a abrazar estas nociones de igualdad, que hoy interpretamos como igualdad que abarca a todo el mundo, pues en ese momento se aplicaron solamente a las élites, pero la idea era que se podían aplicar estas normas de forma creíble y que se trataría a todo el mundo de la misma forma, a todo el mundo que perteneciera a las élites. Y esto no quiere decir que las economías crecieron porque aumentó muchísimo la productividad de inmediato, sino porque dejaron de tener estas relaciones negativas, dejaron de tener estos eventos negativos en los que la economía se retraía. Consiguieron estabilizar las relaciones entre las personas de forma que surgió una sociedad económicamente vibrante que no estaba aislada de convulsiones, pero sí estaba aislada de la política y de las identidades sociales. Esto es un poco la separación entre la economía y la política, y esto es una idea muy liberal, que el gobierno no debe manipular la economía. Y estoy de acuerdo con esto. Pero también significa que las herramientas disponibles para la economía cambiaron. El gobierno le amaba la economía y participaba mucho en la economía y en la aplicación de esos contratos que no tienen ningún elemento de identidad personal. La gente pues establecía contratos y tenía relaciones, seguía teniendo relaciones personales. Y el contrato era también como un pagaré, pero si había roles impersonales, esto significaba que toda la sociedad era mucho más estable y funcionaba mejor y dejó de retraerse y empezó a crecer. Muchas gracias.